Buenos días con todos. Reciban el saludo de la unidad de telesalud del Hospital Cayetano Heredia. Como todos los lunes, estamos encargados de hacer la presentación de capacitación. Y hoy día tenemos el gusto y el honor de presentar al doctor Eduardo Verne, médico pediatra, especialista en infectología, que siempre nos acompaña en estos procesos de capacitación. El tema a tratar hoy día es VIH en niños. Sabemos de la alta capacidad del doctor Verne y su gran experiencia en este tema. Sin más preámbulos, lo dejamos con el doctor Verne para la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a tocar un tema que es muy importante, como es el VIH en niños. Y como ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de esta charla, esto es diferente, la presentación, la forma como se transmite y una serie de cosas es diferente en niños que en adultos. Y debemos de tener siempre en cuenta esto para cuando vamos a tratar a niños con VIH. En este momento, la infección por VIH debe ser considerada como una enfermedad crónica y manejable. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos mucha experiencia en esta parte. Tenemos niños que ya tienen más de 18 años. Acá en el hospital nosotros seguimos a los niños hasta los 18 años y que ya pasaron adultos. O sea, son niños que tienen una enfermedad de toda su vida, se puede decir. De ahí que sea una enfermedad crónica. Y manejable es porque existen medicamentos que van a hacer que se pueda mantener al virus en su lugar y no produzca mayor tipo de problema. Pero para que esto se dé, deben surgir una serie de cosas donde el pediatra debe ser el coordinador de este tratamiento. Debe existir un servicio multidisciplinario, donde hablamos de pediatra o subespecialista de pediatría, las licenciadas en enfermería, nutricionistas, las trabajadoras sociales, todos deben unirse para sacar adelante el paciente que sufre esta enfermedad, siendo algo muy importante la parte de la familia. La familia es importantísimo, teniendo en cuenta sobre todo que muchos de estos niños no tienen padres o madres y quedan generalmente con familiares cercanos, que son los que los van a cuidar. Y de ahí lo importante que es ganarse estos familiares para que puedan dar un tratamiento adecuado en la casa para los niños. Como ya todos saben, el VIH es el virus o virus de la inmunodeficiencia humana. Volvemos a repetir, es un virus. Al decir que es un virus, necesita células humanas para volverse a reproducir. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo actúan? Actúan destruyendo las defensas del organismo de la persona infectada. Se introducen en células específicas de nuestro organismo que ayudan a defendernos de infecciones y las destruyen. Hay algunas cosas que son importantes cuando vamos a hablar de VIH, porque muchas veces se hablan de VIH, personas con SIDA, y son cosas que no son similares. Se habla de infección con VIH a personas que poseen el virus sin tener sintomatología, y esos son muchas veces los más peligrosos, ¿no? Porque si tú no tienes sintomatología, te sientes bien, no vas a controlarte, no te tomas algún tipo de examen para ver esto y puedes estar desperdigando la enfermedad. Siendo el SIDA el estadio final de la enfermedad, que se ve principalmente en personas que tienen la enfermedad y tienen múltiples infecciones que llegan a comprometer su vida. Haciendo un poco de historia,
podemos hablar que esta es una enfermedad detectada por primera vez en África Central. O sea, nosotros hablamos de que es una enfermedad de los 80, sin embargo, ya en el año 1959 esta enfermedad fue detectada en un marinero británico, siendo reportada inicialmente en el año 1982 en Estados Unidos. Probablemente no solamente en Estados Unidos, sino también en Francia a la vez hicieron los reportes de esta enfermedad. Era una enfermedad que inicialmente atacaba a personas que tenían algún tipo de inmunosupresión o algún tipo de problema y que uno no sabía por qué estos se lograban infectar tan fácilmente, ¿no? No sabían por qué. Inicialmente fue una enfermedad descrita en homosexuales, haitianos y hemofílicos. Lo que se hablaba en esa época era de la triple H, ¿no? Entonces, era una enfermedad que no sabían por qué había personas que adquirían enfermedades benignas para otras personas y que morían muchas veces por esta enfermedad. Es una enfermedad que yo la diría que es una enfermedad democrática, ya que no respeta edad, se da desde recién nacidos hasta ancianos, condición económica. Tanto en ricos y pobres se puede ver esta enfermedad. Y en este momento ni el sexo. Inicialmente se podía hablar que era más común en personas que practicaban el sexo homosexual, ya sea con los mismos sexos, pero en este momento tanto hombres y mujeres pueden tener la enfermedad. Y cuando digo esto es heterosexuales. Esta es una lámina que me gusta siempre presentar porque es lo que marca la diferencia entre niños y adultos. Entonces, como ustedes ven, acá tenemos el tiempo de la infección por VIH hasta que terminen en SIDA y probablemente fallezcan. Esto ya no se ve en la actualidad, pero antes sí se veía. Y si ustedes se dan cuenta, más o menos desde que el diagnóstico hasta que el promedio de niños está infectado son 5 años. Y casi todo llega a estadio de SIDA, probablemente alrededor de los 10 años. Mientras el adulto no. El adulto probablemente vive más tiempo con la enfermedad subclínica, ¿no? Más o menos a los 5 años no son diagnosticados, no eran diagnosticados en esa época. Y recién, quizás entre 9 y 10 años eran diagnosticados para después, posteriormente, desarrollar la enfermedad y fallecer, ¿no? Estamos hablando rápidamente de pacientes que no tenían tratamiento. ¿Sí? Acuérdense, el tratamiento recién es algo de finales de los 80, comienzo de los 90 y en nuestro país, en niños, empezó en el año 2004. ¿Y a qué se debe esa diferencia entre niños y adultos? Si ustedes ven las dos líneas, la roja es la de los niños y la azul es la de los adultos, ven que inicialmente cuando se infectan los pacientes pueden llegar a tener cargas virales, lo que ustedes están viendo al lado izquierdo, que son copias de RNA, son la carga viral. Y esto significa que pueden llegar a tener 1 millón de copias rápidamente, y quizás podríamos hablar de unos cuantos meses. Si siguen viendo las curvas, en los adultos más o menos bajan a menos de 10.000 copias aproximadamente al año de estar infectados. ¿Qué quiere decir eso? El adulto, como ya tiene experiencia de combatir infecciones, diferentes infecciones, como que limpia su organismo de este virus, llegando hasta tener más o menos 10.000 copias, más o menos al año de edad. Sin embargo, miren lo que pasa con los niños. Con los niños esto baja igual, pero no baja al nivel que los adultos. En los niños baja probablemente a medio millón de copias, ¿sí? Durante el primer año de vida, probablemente. Esto quiere decir que siguen habiendo virus en el organismo que van dañando el organismo de un niño. De ahí otra de las grandes diferencias que hay con el adulto. Otra de las grandes diferencias que ustedes van a ver con el adulto es el modo de transmisión. En niños, probablemente es durante el parto y posterior al parto.
Más o menos, eso suma más que todo el 98%, quedando la transfusión y abuso sexual en el restante 2%. Probablemente esto ha disminuido porque la transfusión de sangre ya casi es, no se ve, ¿no? Los pocos pacientes que tenemos son pacientes que fueron transfundidos en otros tiempos, donde la sensibilidad de las pruebas no eran tan altas. Y el abuso sexual, sí, se sigue manteniendo, pero es bajo, ¿no? Mientras en adultos y adolescentes la transmisión es por, generalmente por relaciones sexuales, drogas, cuando nos referimos a drogas, generalmente son drogas endovenosas y transfusiones que, como vuelvo a repetir, han pasado a ser una pequeña cantidad. Si ustedes ven el número de acumulados de infecciones, desde 1983 al 2018, según el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, van a ver que vertical es, ¿cuánto? 2%, que es la principal forma de infección en niños, mientras sexual es 97.55%, que es la principal forma de transmisión en adultos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta bastante eso. Se habla que parenteral es más o menos el 0.45% y eso probablemente se deba a que en nuestro país no se utilizan mucho las drogas inyectables, más lo que se utiliza son las drogas inhalatorias, ¿no? Del 2000 al 2018, miren cómo han ido cayendo los casos de transmisión materna en los niños, ¿sí? De tener más o menos 140 casos en un año de transmisión vertical, esto ha ido disminuyendo hasta situarse más o menos a tener por año alrededor de 20 casos por año de niños infectados, probablemente por transmisión vertical. Queremos que esto sea cero, pero para lograr esto cero vamos a tener que hacer algunas cosas que vamos a ver a continuación. Estos son los niños expuestos en nuestro hospital Cayetano Heredia. ¿Qué son los niños expuestos? Son los niños que han nacido de madres que tienen infecciones, ¿sí? Infección por VIH y que se les ha reconocido. Si ustedes se fijan, han ido aumentando los casos de niños nacidos de madres infectadas, pero siempre se ha mantenido, a excepción del año 2014, se ha mantenido entre 0 y 1 el porcentaje de niños infectados, que es más o menos lo que se ve en la realidad, ¿no? Se habla de que si uno logra hacer todas las medidas de protección que se debería hacer con la madre que está infectada, vamos a tener entre 1 a 2% de infecciones anuales, ¿sí? Y lo otro que llama lo que podría llamar la atención es que se ha visto un pequeño repunte en estos últimos años, y esto quizás es porque las madres se sienten más seguras de poderse gestar a niños sin tener los problemas que se tenían anteriormente al conocer sus estados. Y eso pudiera ser que lleve a que tengamos 52 casos en el año 2016 y 53 casos, niños nacidos de madres infectadas, en ambos casos niños nacidos de madres infectadas, pero sin tener ninguno de ellos infección. La otra cosa que yo les puedo decir, porque conozco estas estadísticas, es que la mayoría de niños que vemos ahí que fueron infectados, esos números que vemos infectados, generalmente fueron porque las madres no siguieron adecuada profilaxis durante el embarazo. La gran mayoría porque desconocían su estado de portadoras de VIH y algunas que otras porque no quisieron recibir tratamiento. Negaron la enfermedad y no quisieron recibir tratamiento y eso llevó a que los niños nacieran infectados. Estos son los casos diagnosticados desde el año 83 hasta el 2018. Se ve cierta tendencia a caer el número de casos notificados, sobre todo en los últimos 2 años, 16, 15 y 16, quizás el 14 fue el pico, el 15 fue el pico, pero el 16 ha empezado a bajar, el 17 ha bajado, veremos cómo va este 18, pero sin embargo sabemos que existen muchas personas, adultos, que no son diagnosticados tempranamente y que siguen transmitiendo la enfermedad. Algunos dicen que por cada
persona notificada pudiera haber entre 3 a 10 personas que están con la enfermedad y no saben que tienen la enfermedad. Estos son los casos acumulados y, como se darán cuenta, siempre en los niños, felizmente, son pocos casos, ¿no? 1.400, en verdad, como 1.700 en ambos, del año 1983 al 2018, ¿no? Casos de VIH acumulados en ese tiempo. Y en caso de SIDA, lo que vemos al lado derecho. Ya saben, si VIH es diferente que SIDA, VIH es tener la infección, SIDA es tener la infección, pero en estadio terminal. Esto es también por departamento. Si vean cómo han ido cambiando el número de casos por los departamentos. Esto es por quinquenios y en todo el país. Vean que antes teníamos zonas con bastante proporción de casos y esto ha ido disminuyendo, manteniéndose algunos sitios como pudiera ser Loreto, como pudiera ser La Libertad con casos, y Lima con casos de mayor números. Pero eso probablemente por la centralización que existe, sobre todo en el caso de Lima. En Perú, aproximadamente, y quiero decir aproximadamente, tenemos en Targa, en el año 2018, 1.072 niños, aproximadamente, porque esto es una cifra que se va cambiando, generalmente aumentando, ¿no? En 2008 se reportaban 230 niños por año, hasta el 2013 se han reportado menos de 100 niños por año con VIH, o sea que se ve una disminución, esperemos que sigan desapareciendo. Y posteriormente al 2013 se ha hablado de 30 niños por año, como vieron ustedes en la curva. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es tener un diagnóstico de la madre. Y para eso la madre, todas las madres gestantes deben ser deben tomarse pruebas para saber su estado si no tienen esta enfermedad. Así como se le toma para GLUES, por ejemplo, se debe tomar para VIH. Es una norma general que se debe tomar para VIH. Y en estos momentos inclusive se está hablando de que dos muestras, una al comienzo del embarazo, cuando empiezan sus controles, y otra quizás cuando está terminando sus controles, cuando ya va a dar a luz. El tratamiento debería empezarse a las 14 semanas de gestación, ya sea tratamiento o, si lo está recibiendo, continuar con su tratamiento, quizás cambiando alguno de los productos para que no produzca ningún problema teratogénico. Generalmente los antirretrovirales son muy seguros y no van a producir ningún tipo de problema teratogénico como se pudieran ver, ¿no? Ese es inicialmente. El parto abdominal debe ser electivo. ¿Qué quiero decir con parto abdominal electivo? Una cesárea electiva, o sea que no venga con ruptura de membrana, no venga con trabajo de parto, porque ya con ruptura de membrana, ya con trabajo de parto, ya pueden haber ruptura de barreras y eso hacer que el niño se infecte. Acuérdense, el niño generalmente que está, el número mayor de infectados es durante el trabajo de parto. Después deben recibir siduodina por 6 semanas desde el nacimiento y esta debe ser iniciada antes de las 12 horas de vida. Y lo otro que se debe hacer es dar leche artificial. En nuestro país, el MINSA provee de leche artificial a todos los niños nacidos de madre VIH hasta el año de edad. No quiere decir que todos los niños tengan el VIH, sino que provee de ellos, ya que como no le pueden dar leche materna estas madres, le proveen de leche artificial. Ustedes habrán leído que en otros lugares del mundo, sobre todo en África, hay casos en que si la madre tiene carga indetectable, si está en buena terapia, pudiera darle lactar. Sí, pero es muy peligroso, ¿no? Es como, yo siempre digo, es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Uno nunca sabe cuándo va a salir la bala. Y entonces, si acá y en África es muy difícil dar leche artificial, no solamente dar leche artificial, sino el que no des de lactancia materna socialmente en las sociedades del África se puede ver como algo malo. Pero acá en nuestro país,
se puede dar, no es un gasto más para las madres y es una protección para los niños. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Vamos a empezar con el lado derecho del fluxograma. Tenemos una mujer que embarazada, a la cual se le ha diagnosticado VIH en este parto o en partos anteriores, y queremos saber qué hacer con el recién nacido. ¿Sí? Se le debe tomar un DNA PCR a la cuarta semana de vida. Yo sé, muchos quieren tomarlo inicialmente y empezar el tratamiento. El problema del DNA PCR es que su sensibilidad en la primera semana de vida es más o menos el 65%, y esto aumenta hasta llegar cerca del 98-99% a las 4 semanas de vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasaría? Estamos tomando un examen y estamos teniendo muchos niños, que un 35% de niños que pudieran salir negativos y en verdad ser positivos. Eso por una parte. Además, el DNA PCR es un examen que cuesta, nos cuesta a todos los que pagamos los impuestos, y que deberíamos de usarlo más, en forma más utilitaria, ¿sí? Entonces tomamos a las 4 semanas. Si este DNA PCR sale negativo, 3 meses después le volvemos a tomar otro DNA PCR. Si este vuelve a salir negativo, con esto se terminan todos los exámenes en la actualidad y se declara al niño como no infectado, ¿sí? Si por otra parte, a las 4 semanas sale un DNA PCR positivo, deberíamos de ya no esperar 3 meses, sino la brevedad posible tomar otro DNA, quizás en 4 semanas tomar un DNA PCR nuevamente y ver qué sucede. Si este sale positivo, el niño está infectado. Pongámonos en el caso de que el primero fue negativo y el segundo fue positivo. Cuando tenemos una discordancia entre los 2 exámenes, debemos ir hacia un tercero. Si el tercero sale negativo, tenemos 2 negativos y 1 positivo, quiere decir que el niño no está infectado. Si el tercero sale positivo, queremos decir que tenemos 2 positivos y 1 negativo, tenemos que decir que el niño está infectado. Solo se deben tomar 3 exámenes en el caso de que haya discrepancia en los 2 primeros. Si no hay discrepancia en los 2 primeros, ya tenemos el diagnóstico. 2 positivos nos dicen que es positivo y 2 negativos nos dicen que es negativo el niño. ¿Cuál debe ser el seguimiento del recién nacido expuesto a VIH? El seguimiento debe ser mensual, control del niño sano como cualquier otro niño y continuar con sus inmunizaciones, ¿sí? En este momento siempre, tenemos la posibilidad de vacunar con vacuna de virus inactivado, por ejemplo, el polio se le vacuna a todos los niños inicialmente. Una vez que tenemos el diagnóstico, como es a los 4 meses, ya tenemos el diagnóstico de la mayoría de niños, podemos seguir vacunando como el esquema usual de cualquier niño sano, ¿sí? Porque ya sabemos si es expuesto o no es expuesto. Y la cantidad de niños que tenemos nos lleva a decir que podemos vacunar sin ningún peligro. Muchos de ustedes hablarán sobre BCG y niños expuestos a VIH. La indicación es que se debe vacunar a niños expuestos a VIH con BCG en el momento del nacimiento. Algunos hablan que deberíamos de vacunarlo después del primer PCR que se le toma al mes de edad y esperar su resultado. Pero con el seguimiento que hemos hecho a lo largo de estos años de los PCRs y conociendo la poca prevalencia que vemos de niños con VIH recién nacidos en este momento, hablamos de quizás de 10, 11 niños con VIH de 400 y tantos niños que han estado expuestos, y la gran mayoría de estos niños infectados son niños que han tenido problemas con el seguimiento de la madre para seguir sus controles. Podemos decir que deberíamos de vacunarlo con BCG, sobre todo en un país que tiene alta incidencia de BCG. ¿Sí?
¿Cuál sería una contraindicación para vacunar BCG? La que siempre vemos es peso menor de 2 kilos al nacimiento. Dos, podría ser que los padres tengan tuberculosis o estemos en duda si los padres tienen o no tienen tuberculosis, para lo cual deberíamos de hacer los estudios para descartar que ellos tengan y quizás vacunarlo posteriormente al niño, en este caso sí. La otra vacuna, como pudieran ser la de rotavirus, hay trabajos hechos en África donde se puede aplicar esta vacuna sin ningún temor. Se ha hecho en poblaciones donde hay una gran cantidad de pacientes con VIH, niños con VIH, y no ha habido problemas. Sobre la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, se puede vacunar siempre y cuando el niño no esté en estadio SIDA, o sea, o no esté con un CD4 menor del 15%. Siempre y cuando no cumpla eso, el niño puede ser vacunado. Sobre varicela, los estudios, que son pocos, van en favor de que se puede hacer lo mismo de sarampión, rubiola y paperas. Fiebre amarilla y vacuna de VIH, esto se ha visto más que todo en adultos y se ha visto que igual, siempre y cuando no estén en estadio SIDA o no tengan sus defensas debajo del 15%, podemos vacunarnos, ¿no? Acá volvemos a repetir, se tomará un PCR VIH al final del primer y tercer mes de vida y leche artificial se dará durante todo el primer año de vida, siendo acompañada en el segundo semestre por alimentación complementaria. La alimentación complementaria, que es lo que debe comer el niño, es igual que cualquier niño sano, ya sea que ya es negativo o ya sea que tenga la enfermedad, debe alimentarse igual que cualquier niño sano, no hay contraindicaciones. Seguidamente vamos a hablar un poquito sobre el Targa, que se conocía antes como tratamiento antirretroviral de gran actividad, después ha pasado a TAR, después ahora en la actualidad hablan de TAR, o sea, tratamiento antirretroviral, pero llamémoslo como lo llamemos, el sepamos qué cosa es, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del TAR? Uno es prolongar la función inmunológica. Se habla muchas veces de que si un sistema inmune es golpeado inicialmente, vamos a tener problemas posteriormente. Y eso hay estudios sobre todo en adultos. En niños no tenemos muchos estudios, pero se puede intuir que pudiera suceder lo mismo que los adultos, a pesar de que nosotros tenemos experiencia, ya que nosotros hemos tenido niños que empezaron tratamiento habiendo nacido ya con la infección y recién empezó tratamiento 4 o 5 o 6 años después, algunos inclusive más años después de haberlo necesitado. Por ejemplo, yo tengo una niña que en el 2004 recién empezó tratamiento y tenía uno de CD4 y 800.000 copias. Y sin embargo, en la actualidad está en adultos y desde los 6 meses que recibió tratamiento era indetectable y tenía un CD4 que se ha mantenido en la actualidad hasta llegar a cotas como 900 a 1.000 CD4, ¿sí? Entonces, en niños pudiera haber un poco de dudas en esto, quizás. Prevenir o revertir una falta de crecimiento. Hay muchos estudios hechos en niños, eso sí, donde se ha visto que los niños que no recibían tratamiento podían tener fallas en el crecimiento, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, en gemelos, ¿no? Inclusive he tenido un par de gemelos donde el niño infectado tenía casi una cabeza menos que el niño no infectado, ¿no? Y sin embargo, después si tengo niños infectados y no infectados y que casi tienen la misma talla, ¿no? Prevenir o revertir una encefalopatía, problemas neurológicos, que son sobre todo, y prolongar una supervivencia libre de infecciones oportunísticas. ¿Qué quiero decir esto? En los tiempos donde no teníamos el TAR, teníamos a niños que vivían en los hospitales. ¿Por qué razón? Porque tenían infecciones oportunistas que no vamos a tratar en este momento, porque las infecciones oportunistas en niños con tratamiento han desaparecido, ¿no? ¿Cuáles eran ellas en esa época? Eran principalmente neumocistis, problemas respiratorios o problemas gástricos, diarrea por el cristoporidium, ¿no? Pero eso ha pasado a un segundo plano en este momento.
El otro objetivo es suprimir a largo plazo la replicación viral, porque si se sigue replicando, en algún momento pudieran aparecer mutantes y estos mutantes crear resistencia y esta resistencia hacer que falle el tratamiento. El otro objetivo del TAR, y que deberíamos tomarlo también para los niños y que tenemos problemas con los niños, es que debería ser seguro y eficaz. No tóxico, perfecto, conveniente, absorbido confiablemente, completa penetración de los tejidos. Pero, aquí viene el pero, en los niños tenemos muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, concentraciones, ¿no? Si duodenina, la concentración de 50 en 5 hace que a cierto nivel haya niños que tienen que recibir entre 20 y 30 centímetros por toma, y son dos veces al día, de estos jarabes que verdaderamente no son muy, muy sabrosos. O que nos vengan tratamientos en pastillas, ¿no? En pastillas o en polvos que no se puedan disolver adecuadamente, o en pastillas que tú no puedas encontrar la dosis más adecuada para tu paciente. Eso es, con los niños siempre tenemos ese tipo de problema. Los medicamentos generalmente los vemos para los adultos, pero en los niños es muy diferente. Los niños tengan en cuenta que los tratamientos se hacen por kilogramos de peso. Es diferente que en el adulto, ¿no? Este es el mecanismo de acción de los antirretrovirales, ¿no? Y ahí tienes el virus que entra al organismo, y el primer paso que tenemos abajo a la izquierda, tenemos que los inhibidores transcriptasa reversa, tanto los inhibidores como los otros nucleósidos y los no nucleósidos actúan a ese nivel. Después tenemos los otros que son los inhibidores de integrasa, ¿sí? Después los inhibidores de proteasa para cuando quiere salir el virus ya formado, y esos son principalmente los que tenemos en niños. En los adultos tenemos principalmente inhibidores, tenemos también inhibidores de integrasa, o sea que impiden que el virus entre, ¿no? Pero estos no han sido probados en niños. Acá tenemos algunos de los medicamentos antirretrovirales en pediatría, siendo los iniciales los que nosotros usábamos, y muchas veces todavía seguimos usando, son los inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos, ¿no? Con ciduina, la bibudina en la cabeza. Yo muchas veces hablo y digo que es una comparación como si fuera la isoniazida y la rifampicina para el tratamiento de tuberculosis. Para nosotros la ciduina y la bibudina han sido muy buenos. A pesar de lo que se diga en la actualidad, y que hayan otros medicamentos como el abacavir o la entricitabina o la tenofovir, sobre todo estos últimos que se pudieran usar una sola vez al día. Hay medicamentos que con el paso del tiempo han sido descartados, como el estabudina y la didanosina, por los efectos adversos que tenían. Todos tienen efectos adversos. La ciduina, que es tan buena, te puede producir anemia. Pero en el caso de los niños, y en el caso de la pequeña cohorte de más de 100 niños que he seguido a lo largo del tiempo con tratamiento, hemos tenido quizás uno o dos con problemas por ciduodenina de anemia, o sea, porque la misma ciduodenina te produzca la anemia. La otra familia son los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósidos, donde tenemos la nevirapina, la efavirenz y la etravirina, ¿no? Estamos hablando de niños, más que todo. Con el efavirenz, el mayor problema es que solo se puede utilizar en mayores de 3 años. Y con la nevirapina hemos tenido problemas el año pasado porque no hubo. Y es el único que venía en jarabe, así que solo tenemos efavirenz en tabletas o etravirina en tabletas también. Los otros que para mí son muy buenos son los inhibidores de proteasa. Nosotros usábamos muchas veces, cuando empezábamos tratamiento, era el elfinavir. El elfinavir, que ya no se utiliza, era nuestro caballito de batalla, con dos inhibidores nucleósidos, como podían ser ciduodenina o labibudina. Y nos iba muy bien con este tratamiento, ¿no? El ritonavir, volviendo a lo mismo, ya no se utiliza solo. Cuando se utilizaba solo, tenía un sabor verdaderamente malo, ¿no? Entonces, ahora todos generalmente se utilizan inhibidores proteasas potenciados, ¿no?
Tenemos el lopinavir, lamivudina, tazanavir, todos potenciados con ritonavir, ¿no? Sobre todo el que más utilizamos nosotros es el lopi con ritona, que es el nombre comercial, es llamado Caletra, aunque ahora con los nuevos tratamientos y con los nuevos esquemas que solo se quiere usar solo una dosis y que tiene menos eventos adversos, quizás una de las opciones a la que vamos a ir en el corto plazo sea usar lamivudina con ritonavir. Otro de los medicamentos, otro de las familias es los inhibidores de integrasas, donde tenemos el raltegravir y el dolutegravir. Conociendo que, sobre todo los estudios que se han hecho en esta familia, se sabe que disminuyen rápidamente la carga viral. Eso es lo que hace. No es que regenere muy rápidamente los E4, porque eso ya lo hace el organismo, pero sí bajan abruptamente la carga viral. De ahí que muchas veces en mujeres embarazadas que tienen cargas elevadas por diferentes razones, porque recién son diagnosticadas o porque no han seguido un tratamiento adecuado, se utilice el raltegravir como tratamiento durante el embarazo para no tener cargas elevadas y que el niño no se infecte. ¿Cuál es el inicio de tratamiento antirretroviral en pediatría? Antes de todo, hay que decir que en la actualidad todo paciente diagnosticado debe iniciar tratamiento independientemente del estadio y del CD4, carga viral o infecciones que tenga. Antiguamente se hablaba que en el primer año de vida, si diagnosticabas un paciente con VIH, debería darle tratamiento. Pero después sabían que si tenía más de 100.000 copias, si tenía menos de 15%, había una serie de cosas, inclusive la parte clínica. Pero en la actualidad nos ha llevado a que todos van a empezar tratamiento apenas son diagnosticados. Acá quiero tener un acápite y siempre me gusta comentar algunas cosas que, con la poca o mucha experiencia que uno ha tenido a lo largo de los años tratando a estos pacientes, puede haber encontrado, ¿no? A mí me preocupa mucho esto de empezar tratamientos en pacientes que pudieran retrasarse un poco porque, por ejemplo, nos damos un ejemplo, tenemos un niño de 3 años que tiene un adecuado CD4, que tiene una carga viral que no pasa de 100.000, que no tiene un problema clínico, y le empezamos tratamiento, porque eso dice la norma. Y yo me voy a adscribir a la norma. Estoy empezando tratamiento. ¿Qué pasa más o menos a los 8 o 9 años? Estamos hablando de 6 o 7 años después de tratamiento. El paciente y muchas veces la familia ha cambiado. La familia a veces fallecen algunos o la familia también se cansa y empieza a trabajar. Ya no le presta tanta atención al niño. El niño no sabe por qué tiene que estar tomando 2 medicamentos encima que son no muy gustosos o gustosos, como dirían mis amigos los brasileños, y dejan de tomar. Y la primera falla virológica aparece a esa edad, entre 7 y 8 años. Se le vuelve a hablar, se le dice a la familia, se le llama la atención y empezamos nuevamente con un nuevo esquema, porque cuando uno falla, tiene que empezar un nuevo esquema y ahora tenemos la facilidad de la genotipificación. ¿Qué es la genotipificación? Lo que nos va a decir a qué es sensible el virus. ¿Sí? Si empezamos el tratamiento a los 8 o 9 años y seguimos el tratamiento nuevo. ¿Y qué pasa? A los 14, 15, 16 años, la adolescencia. ¿Y qué pasa en la adolescencia? ¿Yo por qué tengo que tomar? ¿Yo me siento bien? ¿Yo soy ya adulto? ¿No debería estar tomando? Por más que ya se les dijo, generalmente a los niños de entre los 9 y 10 años se les dice el estado y la enfermedad que tienen. Pero ya se les dijo y siguen como todo adolescente que tiene una serie de cosas diferentes que a un adulto y diferente que un niño, deja de tomar. ¿Qué pasa? Otra falla virológica. Segunda falla virológica. Tenemos que cambiarle tratamiento, otra genotipificación, cambiar el tratamiento. ¿Y qué nos queda para más adelante? ¿Qué nos queda para cuando nosotros lo enviemos a adultos y lo enviemos con tratamientos retrovirales que pudieran ser ya esquemas muy avanzados? Esa es mi única preocupación. ¿Cuáles son los esquemas con los que se inicia el tratamiento? Se inicia el tratamiento con sidobudina, lamivudina, efavirenz para mayores de 3 años
isoxibobina, lamivudina, lopirritona para menores de 3 años. En la norma, esperemos que salga pronto, la norma ya está hecha, pero tiene que pasar una serie de niveles. Se habla de otros tratamientos, por ejemplo, poner a abacavir, poner tenofovir, ¿no? En los más grandecitos, inclusive, se habla de dar tratamiento único, como se hace con los adultos, con la tripla, por ejemplo, que es una mezcla entre citabina, lamivudina y efavirenz, ¿no? Entonces, o tenofovir, perdón, tenofovir, entre citabina, tenofovir y efavirenz. Entonces, sí, hay una serie de formas de que podrías empezar cuando... o pasar cuando sean más grandes, pero siempre y cuando no hayas hecho resistencia. ¿Cómo debe ser el seguimiento? Debe ser mensual, en consultorio, sobre todo en pediatría. ¿Por qué? En pediatría muchas veces dependemos de los padres, dependemos de la familia, y es importante estar en contacto con ellos. En adultos es diferente, ¿no? El adulto debería de preocuparse por su tratamiento, pero acá el niño depende de una persona mayor generalmente para recibir su tratamiento y es por eso que debería de ser visto mensualmente para ver cómo va el tratamiento. Nosotros hablamos de CD4 y carga viral cada 6 meses. En la actualidad los adultos van a tomar una vez al año. Yo creo que eso se podría hacer en los adherentes 100% y en los que están carga viral negativas, pero en los niños yo creo que no podríamos llegar a decir eso. Bioquímica una vez al año, ¿qué quiere decir bioquímica? Tomar pruebas para ver cómo está funcionando su riñón, cómo está funcionando para la parte de lípidos y grasas, ¿no? Esas cosas. Y evaluaciones por la asistente social y psicología cuando la meriten o siempre al comienzo del tratamiento. Cosas que son importantes y que debemos de transmitir a nuestros pacientes, ¿no? Es que el VIH no se transmite por tocar a una persona infectada, conversar con personas infectadas, jugar con personas infectadas, bañarse en una piscina con personas infectadas, cambiar los pañales de un bebé supuestamente infectado, besar o recibir besos de personas infectadas, utilizar servicios higiénicos donde puede haber utilizado una persona infectada. No se transmite por esas causas. ¿Sí? A mis colegas, debemos decir que sí hay que cuidarnos contra la infección por VIH, pero debemos de tener cuidado con otras enfermedades que son mucho más contagiosas. Por ejemplo, la hepatitis B, la probabilidad de contagio es de 6 a 30%. Ustedes dirán, sí, pero yo estoy vacunado contra hepatitis B. Bueno, pasemos a hepatitis C. Entre 3 a 10% se puede infectar con hepatitis C y la hepatitis C puede llevar a cáncer de hígado o cirrosis hepática. O sea, a la larga, muerte. Y VIH tenemos estos niveles, 0.09 a 0.3, ¿sí? O sea, hay veces son hasta 10 veces menos que lo que pudiéramos ver en niños. En VIH, la infección. ¿Qué debemos hacer siempre? Son las medidas de prevención. No compartir cepillos de dientes, eso es inclusive antihigiénico. Manejar las heridas sangrantes con guantes. Todas las heridas sangrantes, no solamente eso. Acuérdense que la hepatitis C se puede transmitir por sangre. Y en el caso de los adultos, abstinencia y ser fieles a sus parejas, ¿no? ¿Qué debemos de tratar de nosotros de transmitir cuando vemos a los pacientes? Uno es humildad. Humildad, ¿por qué? Porque siempre esto se debe trabajar en equipos y debemos escuchar comentarios de otro personal de salud, los padres o familiares. ¿Sí? Y debemos atenderlos a todos. Desechar la arrogancia que muchas veces nos está en nuestros genes, creo, de todo el personal de salud. La otra cosa es que hay que ser perseverante. Tenga en cuenta que es un paciente que lo van a seguir a lo largo del tiempo y el que tienes que estar tú siempre atrás de él y diciendo que debe recibir su tratamiento de forma adecuada. Pero lo más importante es la adherencia. Y ese es el último slide que voy a mostrarles. ¿Por qué? Porque es importante la adherencia. Porque si no tenemos adherencia, van a tener
cepas mutantes, y si tenemos cepas mutantes vamos a crear resistencia, y si creamos resistencia vamos a ir quemando los antirretrovirales, y esperemos que no en un futuro cercano no tengamos medicamentos para dar a este tipo de pacientes. Muchas gracias, este es todo, y estoy ahora dispuesto a responderle las preguntas que pueda responderles. Vamos a poner lentes, ¿sabes? Porque ahora sí no veo. Para ver sus preguntas. ¿Nos pasan la grabación? Sí, ya. Sí, les podemos pasar la grabación. Permiso para grabar, pueden grabar todo lo que quieran. Y los invitamos a realizar sus preguntas. Acá quieren que inviten al correo personal. Ustedes ya lo enviarán, pues. ¿Sí? Acá dicen que sí. Una pregunta interesante. ¿Cuándo se tiene que iniciar tratamiento antirretroviral en un paciente con TBC pleuroparenquimal? Hay dos cosas que hay que decirles, ¿no? En niños no existe tanto la asociación de tuberculosis con VIH. Yo creo que tengo quizás un paciente que haya tenido las dos cosas. Generalmente no se ve como en adultos, al igual que no se ve como en adultos cánceres, linfomas, tampoco se ve sarcomas, ¿no? Entonces, sí, pero la pregunta es muy buena. Se puede iniciar 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento anti-TB. Después de eso pudiéramos iniciar el tratamiento para tratamiento antirretroviral. Una cosa que es importante es que el tratamiento antirretroviral no es una emergencia. Cuando digo que no es una emergencia, si yo tengo un paciente en la UCI por una neumonía, por ejemplo, tratemos primero la neumonía, saquémoslo de ese estado y después veremos para empezar tratamiento. El tratamiento antirretroviral no va a hacer que sus CD4 aparezcan de la nada en el tiempo que esté en la UCI, uno, lo que sí podríamos quizás hacer es bajar un poco la carga viral, pero ya tenemos experiencia con niños a los cuales hemos seguido cuando no había tratamiento y que no era una emergencia empezar. ¿El esquema para tratamientos con pacientes con tuberculosis concomitante cambia? No, no, no cambia. ¿Qué tan frecuente se ve dolor neuropático en niños con VIH secundario a la medicación o a la infección por VIH? No, no se ve ese tipo, por lo menos yo no he visto. Cuando nos reunimos con la red no han hablado de esto. Muchas gracias, los de epidemiología de la red de salud de Guanta. ¿Hay la presentación en jarabe del medicamento Lopinritona para niños? Me están preguntando de consulta externa. Hay, pero no en todos los hospitales. Yo, por ejemplo, acá en mi hospital solo tengo tabletas. Es muy difícil muchas veces conseguir, ¿sí? Si no tomo la muestra para PCR en los primeros meses y se toma después del año de edad, ¿tiene algún inconveniente? No. Lo único que está retrasando es el diagnóstico. Ahora, si el niño ya tiene más de 18 meses y yo no le he tomado ninguna prueba. ¿Qué pasó, por ejemplo? La madre es diagnosticada con VIH recién, porque el padre hizo un problema, que por ahí, y la madre sale positiva. Y el niño tiene 18 meses o más de 18 meses. No le tomé PCR, tómenle un ELISA. A partir de los 18 meses, el ELISA es la prueba que se debe tomar en todo paciente. ¿Se puede usar la ratagravir en recién nacidos de alto riesgo? El ratagravir es una droga nueva que todavía está en evaluación. Me parece que todavía en recién nacidos no se puede utilizar. Me parece, no soy, tendría que leer, pero ya se ve que se puede utilizar en niños un poco mayores.
Podemos revisar lo del Raltegravir posteriormente. En un bebé de 1 año 3 meses que pesa 5,87, ¿cuál sería la dosificación correcta? Me van a disculpar, pero yo cuando tengo que calcular las dosis, voy a los vademécum y ahí están bien claramente lo que debemos utilizar. No las tengo las dosis en la cabeza. Algunas me acuerdo, pero no me acuerdo. La sibudina, la amiodarona y efavirenz, ¿hasta qué edad debe tomar el niño? La puede tomar toda su vida. Mientras sea sensible, lo puede seguir tomando. Cuando se hace resistente es cuando tenemos que cambiar. Acá hay una muy buena pregunta. Dicen, ¿es prudente suspender la lactancia materna en un recién nacido de madre seronegativa con pareja en targa, o sea, en tratamiento antirretroviral y con carga viral no detectable? Gracias. Lo que yo siempre pregunto es, ¿hasta cuándo han tenido relaciones sin protección la madre con su pareja? Si ella te asegura que 2 meses o 3 meses antes la madre ya no tuvo relaciones con su pareja y tiene un ELISA tomado al momento del nacimiento del niño y este negativo, podría recibir lactancia materna. ¿Por qué razón? Porque los ELISAs en la actualidad tienen una sensibilidad hasta las 4 semanas. Ya lo que antes se hablaba de la ventana ha bajado de 6 meses hasta 4 semanas. Entonces, con eso yo podría decir que la madre es negativa y por ende el niño es negativo. Entonces, podría darle, ¿no? No me fijaría tanto en el padre, sino en esa relación que pudiera existir. La vacuna de sarampión, rubiola y paperas se puede, y la de fiebre amarilla se puede utilizar en niños siempre y cuando no estén en estadio SIDA. Esto quiere decir que no tengan menos del 15% de CD4 en sangre. Y si están recibiendo su tratamiento y están con cargas indetectables y están con un buen CD4, pueden recibir la vacuna sin ningún problema. Con respecto al caso del paciente de VIH a tuberculosis, los infectólogos de adultos de mi hospital sugieren iniciar tratamiento a las 8 de la mañana de tratamiento excesivo por la posibilidad de iris. El paciente tiene 8 años, tiene CD4, 25 y carga viral 38, 380.000. El paciente recién fue diagnosticado. Lo que pasa es que en los adultos sí se ve iris. Y es otra de las cosas que no les hablé, pero sabemos que, ¿qué es el iris? El iris es la reconstrucción, ¿no?, del sistema inmunológico que se ve en los adultos. Si ustedes revisan bibliografía en niños no se ve iris. El niño es diferente al adulto en eso. Como yo les dije, que es diferente en cuanto a infecciones, a cánceres que se ven en adultos. Inclusive, me había olvidado, criptococo. Criptococo no se ve lo mismo que en adultos. Entonces, igual es en los niños. En los niños uno podría comenzar tratamiento antirretroviral mucho más pegado. Gestante que no quiere recibir tratamiento por motivos religiosos. La conducta en el recién nacido es igual con sidobudina. En esos casos debería de utilizarse sidobudina más nevirapina en el caso del niño, pero el problema es que no tenemos nevirapina. Dicen que va nuevamente a aparecer, pero deberíamos de darle dos drogas a este recién nacido y tratar de que todas las otras cosas sí se cumplan, ¿no? Y hablar con la madre, hacerle tratar de entrar en razón de que debería recibir tratamiento. Los niños con targa se le debe administrar isoniazida como profilaxis. Si tiene un buen CD4, no es necesario que reciban isoniazida como profilaxis.
No tengo la edad exacta, pero no se ve en niños hasta los quizás 12, 13 años, no hay nada reportado que hayan tenido iris. O sea, y si hay, deben ser casos aislados, a diferencia de los adultos que sí se ve más constantemente. Sí, porque acá dice, si la norma térmica, como lo reafirmó en que el ISA 4 se indica a partir de los 18 meses, habría contraindicación indicar a un niño de 8 meses, el ISA, un niño de 8 meses, podría salir positivo. Y si sale positivo, vamos a tener que, vamos a poner a los padres nerviosos. Yo le hablo un poco de la experiencia que hemos tenido acá con los pacientes que les tomábamos, cuando no había PCR, les tomábamos ELISA. Según las normas de esa época, se le tomaba ELISA a los 6 meses, al año y a los 18 meses. ¿Y qué pasaba? Generalmente a los 6 meses, un gran porcentaje de niños nacidos de madres de expuestos tenían el ELISA positivo. ¿Y qué teníamos? A padres que se deprimían, a mamás que lloraban en consultorio y una serie de cosas. Se les tomaba el de 12 meses y la gran mayoría eran negativos. Y más seguro era a los 18 meses. O sea, se le tomaba a los 12 y a los 18 y con eso tenía todo. Entonces, en cierto momento se pensó en que no deberíamos de tomarle el de los 6 meses, sino ya a partir de los 12 y en adelante. No es frecuente la asociación de sífilis congénita y VIH y el tratamiento se puede iniciar en conjunto, no hay ninguna contraindicación. Por un lado estamos usando penicilina y por otro lado usamos tratamiento antirretroviral. El problema con los antituberculosos es que los antituberculosos, empezando por la rifampicina, se metaboliza a nivel hepático y muchos de los antirretrovirales se metabolizan a ese nivel. Entonces ahí podemos tener problemas, ¿no? Van a competir más que competir pueden dañar al hígado.